Metformina para bajar de peso es una buena opción, sin duda es una excelente opción. La metformina tiene muchos beneficios. Uno, mejora la sensibilidad de la insulina, es decir, hace que la insulina se pegue bien a su receptor y entonces pueda ser bien utilizada y obviamente eso nos ayuda a disminuir los niveles de glucosa. La segunda forma de cómo actúa es inhibe la absorción de glucosa a nivel intestinal. ¿Qué genera esto? Que obviamente al absorber menos glucosa, tu glucosa suba en menor cantidad. Y también inhibe la formación de nueva glucosa, inhibe la gluconeogénesis. Estas son las tres formas en las que nos ayuda a regular la glucosa. Además, tiene múltiples efectos. Tiene un efecto antioxidante, tiene efecto anticancerígeno, en la pérdida de peso, en mejorar, como ya mencioné, sensibilidad de la insulina. ¿Qué más quieres? Es un fármaco que es una excelente opción. Ya sé que muchas personas por ahí van a decir, inhibe la absorción de B12. Bueno, complementa con B12 y ácido fólico y te quitas ese problema. Cuesta en México algo cercano a $1. Si lo compras genérico, es una excelente opción y vale la pena. ¿Cuáles son las dosis más usuales? Obviamente, como todo, te recomiendo que esto lo consultes con tu médico, pero más o menos 500 miligramos por la noche es una buena opción. A mí me gusta usarlo por la noche porque disminuye algunos efectos adversos. Pero bueno, chécalo con tu médico, que él te indique. Recuerden que esto solo es informativo. Empezamos reto el lunes. ¿Quieres ser paciente nuestro? Ahí sí te invitamos para que nosotros te demos toda la asesoría que requieres. Empezamos reto el lunes. Busca toda la información en doctormiguelangeltapia.com. drmiguelangeltapia.com. Un abrazo chingones. Cuídense.